Bueno, estamos de regreso y vamos con Carmen Pizano hasta Guanajuato Capital. Novedades en la capital del estado. Carmen, buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes a todo el auditorio. Pues sí, el tema pues sigue siendo la seguridad, Armando. El día de ayer estuvo el gobernador Miguel Márquez Márquez en el Congreso del Estado, donde se realizó un foro regional de evaluación legislativa y políticas públicas. Y bueno, a propósito de este foro, donde se iba a revisar algunas leyes y políticas públicas, pues aprovechamos para preguntarle también cómo ha funcionado la reforma al Código Penal en materia de reincidencia y habitualidad. ¿Tú recuerdas? Reforma del gobernador Márquez y de sus diputados. Exactamente, se firmó, fue una iniciativa que firmaron de manera conjunta titulares de los tres poderes, estaba Márquez, en ese entonces en el Poder Judicial, Miguel Valadez Reyes, y por parte del Congreso del Estado estaba como presidenta Guadalupe Velázquez Díaz. Se firmó esta iniciativa porque el gobernador aseguraba que pues bueno, los problemas de inseguridad en Guanajuato se iban a bajar teniendo las figuras de la reincidencia y la habitualidad y estableciendo que la Procuraduría de Justicia del Estado persiguiera de oficio delitos como el robo y que con eso se iba a bajar la violencia. Estamos a 2 años de que se hizo la reforma, porque incluso se revisó rapidísimo y se hicieron las modificaciones al Código Penal, y a 2 años de esta reforma... Que fue demagogia legislativa, Carmen, porque no había ni estudios ni nada que indicaran que eso iba a funcionar. Exactamente, entonces le preguntamos al gobernador, bueno, a propósito de este foro, díganos cómo ha funcionado la reincidencia y la habitualidad. Y él dijo, primero, para conocer cifras, estadísticas, nos mandó con el procurador de justicia, Carlos Amarripa, que pues bueno, ya sabemos que difícilmente podamos conseguir alguna declaración de él con cifras concretas sobre el tema de seguridad. Sí, ahí olvídate de la transparencia y de cualquier cosa. Exacto. Pero después también dijo que, bueno, si Guanajuato tuviera un código penal único, él asumiría completamente la responsabilidad del tema de la violencia. Pero que como estamos sujetos a la norma federal y que a nivel federal no se han hecho reformas de fondo como la por la que ha pugnado desde hace años para el artículo 19 constitucional y que la aportación de armas de fuego amerite la prisión preventiva, pues entonces no puede hacerse cargo de esa responsabilidad de la ola de violencia. Volvió a hablar del tema de la impunidad, que es lo que finalmente afecta a, no solo a Guanajuato, sino dijo al resto del país. Y también reprochó a los diputados federales que no hayan convocado ya un periodo extraordinario de sesiones cuando desde la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, ellos ya han expresado y también respaldados por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que es urgente esta reforma porque el tema no es solamente de Guanajuato, ¿no?, sino del resto del país. Entonces, esta postura tomó el día de ayer el gobernador Miguel Márquez Márquez, pero hoy seguimos hablando del tema de seguridad con él, porque bueno, convocó a un desayuno para la conmemoración de la libertad de expresión. Ya es el último que hace el gobernador antes de que se vaya, que deje ahí la gubernatura, y ahí se le cuestionó sobre esta decisión que tomó el municipio de Salamanca de contratar seguridad privada para que esté en las colonias, en las calles, en los parques, en los jardines. Y bueno, finalmente Márquez dijo que bueno, ya tenían conocimiento de esta decisión del alcalde interino, porque además no podían apoyar con mayor número de elementos de las fuerzas de seguridad pública del estado al municipio de Salamanca, porque como se están haciendo cargo del mando único en varios municipios, pues ya no tienen capacidad. Dijo que van a estar llegando entre 250 y 300 elementos, pero todavía no, porque no los tienen. Entonces, que por lo pronto, pues bueno, está esta posibilidad que planteó el municipio de contratar seguridad privada. Y bueno, él aseguraba que no hay ninguna violación a la ley contratando seguridad privada para que se haga cargo de la seguridad pública y que todos los gastos corren por el municipio de Salamanca. Y también hablaba de que hay... ahí haciéndole promoción a Antonio Arredondo, el candidato del PAN que busca la elección consecutiva, porque dice que Antonio Arredondo ya presentó entre sus propuestas el reforzar la corporación de policía en el municipio, y pues bueno, que la empresa de seguridad privada solamente va a estar operando durante algún tiempo, no dijo cuánto,
pero pues que está todo... Lo que me extraña todo esto es, pues no era la gran solución la traída de la brigada militar, no anduvo pidiendo dinero por todo el estado, los presidentes municipales. Hoy, ¿quién dice algo de eso? ¿De lo de la brigada? Perdón, no te escuché. Brigada militar, sí. Ajá. Pues él dice que están llegando también la Policía Federal y el Ejército para estar apoyando a municipios como Salamanca y que incluso se le van a prestar 20 patrullas a la Policía Federal para que pueda realizar su trabajo en el estado, pero pues que no sabe cuántos elementos exactamente están en este momento ya en Guanajuato haciendo labores, que eso pues bueno ya lo estará viendo directamente la Secretaría de Gobernación. Y pues bueno, esta es la postura del gobernador Miguel Márquez Márquez ante los hechos violentos. Hay que recordar lo que pasó el fin de semana pasado en Salamanca, donde asesinan a 6 agentes viales. También se le cuestionó al secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, si está permitido por la ley el que se contrate seguridad privada. Y dijo de inmediato, de inmediato pues no ve alguna violación a la legislación local, pero que igual van a estar revisando los alcances que van a tener estos elementos de seguridad privada que van a estar haciendo labores de vigilancia en el municipio de Salamanca. Muy bien, Carmen. ¿De otros temas no habló el gobernador Márquez? Ah, sí, bueno, también habló del tema del estadio. Del estadio, sí, yo tenía muy inquieto todo el mundo eso. Toda la seguridad puede pasar a segundo término cuando se trata del fútbol, parece pensar el gobernador, ¿no? Y bueno, en el tema del estadio confirma el gobernador Miguel Márquez Márquez que se va a vender este predio que apenas había sido adquirido en septiembre pasado, ¿no? Más o menos. Que había salido a anunciarlo, espérame, tengo por aquí, en enero, apenas el 25 de enero estoy viendo una nota de mi compañera Carmen Martínez, cuando anuncia Márquez que se destinaron 280 millones de pesos para comprar el terreno para el nuevo estadio. Fue cuando dijo, pregúntele a la Secretaría de Finanzas, les va a explicar todo, y luego el Secretario de Finanzas nunca explicó nada. Así es. Un poco haciéndole el zamarripa, pero con los dineros. Así es. Pero bueno, ahora ya confirma Márquez que lo van a vender porque va a ser inversión privada la que va a construir el Estadio León. No quiso entrar en detalles porque dijo que no le parecía ético, que si no hay recursos públicos él está haciendo anuncios y que dejará a los inversionistas privados para que en su momento presenten el proyecto del nuevo Estadio de León. Comentó que el día de mañana va a llegar la solicitud al Congreso del Estado para la desafectación del predio y que se estaría vendiendo en los mismos 280 millones de pesos a los que compró el gobierno del estado este terreno. Y sobre el tema del estadio, así nada más confirma que sí lo venden y lo venden en los 280 millones, recurso que se va a quedar para el próximo gobernador. Dijo que se lo va a dejar como una reserva. Ya una vez que el particular lo compre, hay que recordar que el Grupo Pachuca está interesado en poder financiar el nuevo estadio para el equipo de fútbol de León. Bueno, pues la noticia es entonces, ya no será un fideicomiso, ya no será una cesión, el gobierno lo pone. Qué bueno, indica sensibilidad, hubiera sido pues de muy mal timing y de muy mal gusto. Como están las cosas en Guanajuato, la inseguridad, la desigualdad, que el Estado subsidiara un negocio como es el fútbol. Así es. Bueno. Nada más comentarte que a propósito de que mañana se celebra el Día de la Libertad de Expresión, el gobernador en su mensaje decía que ya se está trabajando en el reglamento de la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos. Más tarde tuvimos la oportunidad de platicar con el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, quien efectivamente confirmó que se va a hacer una reunión en los próximos días con representantes de ambos gremios, tanto del periodismo como de personas defensoras de derechos humanos, para que puedan aportar en la creación del reglamento. Y en este reglamento se va a definir cómo es que se van a seleccionar a las 3 personas que van a estar representando a periodistas y a las 3 personas que van a estar representando a activistas defensoras de derechos humanos. Y por lo pronto confirmó que se nombró a Edmundo Mesa como secretario técnico del Consejo Estatal. Este Consejo Estatal, hay que recordar que será el que defina qué medidas se pueden tomar cuando algún periodista o persona defensora de derechos humanos esté en una situación
de riesgo o de vulnerabilidad, bueno, pues va a ser el Consejo Estatal, que está conformado pues el secretario técnico, que en este caso es Edmundo Mesa, actual jefe de prensa de la Secretaría de Gobierno. Dejará ese cargo, ¿verdad? ¿Mande? ¿Dejará el cargo de la Secretaría de Gobierno para solo dedicarse a la Secretaría Técnica? No, yo creo que no, porque la ley dice que las sesiones del Consejo pues son periódicas, solamente cuando se presenta alguna denuncia pues hay que atenderlo. No creo que deje el cargo de jefe de prensa, porque aparte la ley dice que tiene que ser un funcionario de la Secretaría de Gobierno el que tiene que ser el secretario técnico. Entonces seguramente estará pues atendiendo las labores del Consejo Estatal, pero también seguirá como jefe de prensa de la Secretaría. Entonces, está conformado el Consejo por el secretario técnico, por el titular de la Secretaría de Gobierno, titulares de otras dependencias como Transparencia y Rendición de Cuentas, Seguridad Pública, un representante del Poder Judicial, el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos y los tres representantes de periodistas y tres representantes de personas defensoras de derechos humanos. Vamos a ver cómo camina esto. Correctísimo, Carmen. Muchísimas gracias. Gracias, Arnoldo. Hasta luego. Y el Club Pachuca anuncia...